Los grupos sanguíneos explicados. La Sociedad Internacional de Sangre y Transfusión reconoce 32 grupos sanguíneos, pero los más importantes y en los que se enfocará este video será el AB, O y el RH. Estos grupos fueron descubiertos en 1900 por el Dr. Karl Landsteiner, quien se hizo la pregunta de por qué algunas personas morían y otras no al transferirle sangre. Gracias, doctor. Entonces empecemos. Como todos sabemos, la sangre tiene glóbulos rojos y estos glóbulos rojos a su vez pueden o no tener en su superficie tipos especiales de proteínas. Hay quienes tienen tipo de proteínas, digamos A, y también los hay los que tienen B. Pero también hay quienes tienen las dos juntas, digamos A, B, y hay quienes no tienen ninguna, digamos O. Estas proteínas son llamados antígenos, los que se encargan de defender al organismo cuando encuentran a un agente extraño, para lo cual crean anticuerpos. En caso de que un receptor requiera transfusión de sangre, los tipo A crean anticuerpos contra los tipos B, por lo que si intentan ingresar querrán eliminarlos. Los B crean anticuerpos contra los A, así que harán lo mismo. Los AB no crean ningún anticuerpo y reciben a todos por igual. Pero los O, debido a que no tienen ni A ni B, generan anticuerpos contra todos los demás. Una mala transferencia de sangre es muy peligrosa. La de la izquierda es sangre transferida de la manera correcta, la de la derecha es sangre transferida de manera incorrecta. Como se puede ver, los glóbulos rojos están aglutinados y esto causará de manera casi segura la muerte. Para entender esto mejor y evitar confusiones y algunos muertos, usaremos esta tabla en la cual mezclaremos los tipos de sangre y veremos qué mezclas son permitidas y qué mezclas no. Para la persona que tiene antígenos A, el antígeno B es extraño, extranjero, así que creará anticuerpos contra el tipo B. Así que mezclaremos el tipo A con el tipo A, todo está bien porque es el mismo, pero si a esa persona se le transfiere sangre de tipo B, ahí está el problema porque ese antígeno B se mezclará con los anticuerpos B que ha creado A. Y aquí es donde la sangre se aglutinará. Si lo transfieres con alguien que tiene AB, también hay un problema. La A está bien, pero recuerda que también hay B, así que también se aglutinará. Ahora con la O no tiene ningún antígeno, así que el tipo A no puede generar ningún anticuerpo contra él. Así que O está bien. En el caso del tipo B, no se puede mezclar con el A, porque genera anticuerpos contra él. Obvio se puede mezclar con sí mismo, pero tampoco se puede mezclar con el AB, porque tiene A. Y el O también está bien. ¿Qué pasaría entonces con el tipo AB? Este tipo de sangre, al tener los dos tipos de antígenos, no genera ningún anticuerpo, por lo que puede aceptar cualquier tipo de sangre. Lo que pasa con el O es algo muy distinto. Si bien el tipo O no tiene antígenos, aún así genera anticuerpos si detecta un agente extraño. Así que los generará contra A y contra B. Por tanto, no puede recibir sangre de ningún otro tipo que no sea el de él. De acá se puede deducir que los O son los donantes universales, mientras que los receptores universales son los AB. Sé que se estarán preguntando dónde queda el RH positivo y negativo. Bueno, el RH es otro tipo de antígeno o conjunto de tipos. Si los tienes todos, eres positivo y si no tienes ninguno, eres negativo. Los cuatro tipos de sangre pueden ser positivos o negativos, por lo que si se adhiere a lo que vimos arriba, hacen un total de 8 tipos de sangre. Para el caso de transfusión, los RH positivo pueden aceptar positivos o negativos, pero los RH negativos es mejor si aceptan solo negativos. Sí, pueden aceptar positivos, pero lo pueden hacer solo una vez. Después de esto formarán anticuerpos contra los antígenos que recibieron, lo cual significa que nunca podrán recibir sangre positiva otra vez. Ahora, ¿por qué es importante donar sangre? Porque puede salvar vidas. Tu sangre la necesitan, por solo citar a algunos, mujeres que han tenido complicaciones del embarazo, niños con anemia severa y desnutrición, personas que han sufrido accidentes graves, personas que están siendo operadas y muchas, muchas personas con cáncer. Hay una constante necesidad por los donantes de sangre, ya que esta solo puede almacenarse por un tiempo limitado. Así que dona, es el mejor regalo que puedes dar a otra persona, el regalo de la vida.